En Chile, a principios de los 2000, hubo una gran reforma en el sistema procesal, especialmente en el área de lo penal. Esto implicó que todo el sistema se fuera haciendo más riguroso. La psicología forense, como disciplina psicológica propiamente tal, tiene también sus propios principios, sus propios marcos y sus propios métodos de investigación. Todo eso significa que uno tiene que saber y tiene que empezar a especializarse en psicología forense. El plan de trabajo se orienta básicamente a que los alumnos puedan conocer fundamentos generales de lo que es la psicología forense. El ejercicio de los contenidos se dan a través de diferentes talleres. Estos talleres prácticos buscan en el fondo que ellos puedan desarrollar competencias y habilidades integrales para desarrollar propiamente esta actividad pericial. En el marco de nuestro diplomado, lo que nosotros intentamos hacer es entregar herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan desarrollar estas destrezas y puedan desempeñarse adecuadamente en el juicio oral, particularmente en lo penal y en el resto de los procedimientos que se estudian también en el diplomado. Yo creo que principalmente el tema de tener múltiples docentes de distintas áreas, eso permite tener muchas miradas respecto de no solamente de la psicología, sino de también acerca del derecho, la medicina, que permite complementar y enriquecer también nuestra mirada. ¿Qué es lo que más destaco yo de este programa en sí? Bueno, la fortuna que tuve en verdad de ser parte de un gran grupo humano de profesionales y personas. Todos ellos nosotros actuales seguimos en contacto a través de redes sociales, aportándonos desde nuestra experiencia en verdad para que los compañeros también tengan un buen desarrollo del ejercicio. Nuestro diplomado ha sido particularmente exitoso en términos profesionales, especialmente ahora que hay tantas vacantes, especialmente para psicólogos, en el área de lo jurídico. Este diplomado a esas personas también les sirve para irse ordenando y muchas veces para irle dando nombre, dándole fundamento y mostrándole estudios científicos de lo que ellos están haciendo en la práctica en la actualidad.